Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Lily y Schammy. Hoy hablaremos sobre algo fundamental para nuestra fe, la unidad en el cuerpo de Cristo. Imaginen esto, una iglesia dividida por diferencias raciales, culturales y económicas. Los ricos sentados en la primera fila, los pobres al fondo. Hombres y mujeres separados. Distintas nacionalidades que no se mezclan. ¿Les suena familiar? Lamentablemente, esta es la realidad en muchas iglesias hoy. Pero, ¿es esto lo que Jesús quería para su iglesia? Absolutamente no. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un mundo donde todas las barreras que nos dividen desaparecen? Imagina un lugar donde no importa de dónde vienes, cómo luces o cuánto tienes en tu bolsillo. Un mundo donde todos somos uno. Prepárate para un viaje que podría transformar tu vida. Imaginen una orquesta donde cada músico toca su propia melodía, sin prestar atención a los demás. El resultado sería un caos total, ¿verdad? Pero cuando todos tocan en armonía, siguiendo la batuta del director, crean una sinfonía hermosa que conmueve el alma. Así es exactamente como Dios quiere que sea su iglesia, un cuerpo unido de creyentes de todas las naciones, razas y culturas, trabajando juntos en perfecta armonía bajo la dirección de Cristo. Hace algún tiempo, en una pequeña ciudad, vivía un hombre llamado Daniel. Daniel era un profesor apasionado, siempre buscando maneras de unir a sus estudiantes. Un día, decidió organizar un experimento social en su clase, reunió a jóvenes de diferentes culturas, nacionalidades y niveles económicos. Les propuso un desafío, trabajar juntos para resolver un problema complejo. Al principio, las diferencias parecían abrumadoras. Había desacuerdos, malentendidos y tensión. Pero algo mágico sucedió. Cuando comenzaron a escucharse unos a otros, descubrieron que cada uno tenía algo único que aportar. Las distinciones de raza, cultura y estatus económico se desvanecieron. Juntos, lograron más de lo que cualquiera podría haber imaginado por sí solo. Les cuento algo que me pasó hace poco. Estaba en el supermercado cuando vi a una ancianita que no alcanzaba un producto en el estante de arriba. Sin pensarlo, me acerqué para ayudarla. En ese momento, un joven de otra raza también se acercó con la misma intención. Nos miramos y sonreímos, unidos por el deseo de servir. Esa pequeña experiencia me hizo reflexionar sobre cómo en Cristo desaparecen todas las barreras que nos dividen. Ya no importa si somos ricos o pobres, hombres o mujeres, de una cultura u otra. Todos somos iguales ante Dios, todos somos sus hijos amados. La Biblia nos enseña en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, y no hay esclavo ni libre, y no hay hombre ni mujer, y porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta del impacto de estas palabras? Significa que, sin importar nuestras diferencias, somos parte de una sola familia. Todos hemos sido adoptados como hijos de Dios, unidos en amor y propósito. Amigos, los invito a que hoy mismo busquen una forma de tender puentes, de unirse a alguien diferente a ustedes. Quizás puedan invitar a cenar a ese vecino de otra cultura, o colaborar en un proyecto con ese compañero de trabajo con quien no se llevan bien. Recuerden, la unidad no significa uniformidad. Dios nos creó diversos por una razón. Nuestras diferencias, cuando las usamos para complementarnos y no para dividirnos, nos hacen más fuertes como cuerpo de Cristo. La ciencia también respalda esto. Estudios han demostrado que comunidades unidas son más resilientes y prosperan mejor. Cuando nos apoyamos mutuamente, creamos un entorno donde todos pueden florecer. ¿No es eso algo por lo que vale la pena esforzarse? Crecí en un lugar dividido por el racismo. Siempre me sentí inferior por el color de mi piel. Pero cuando conocí a Jesús y me uní a la iglesia, descubrí una familia que me aceptó tal como soy. Por fin encontré mi lugar.
Siempre me sentí un poco marginado por mi discapacidad. Pero en la iglesia, descubrí que puedo usar mis habilidades para ayudar a otros. Me siento valorada y parte de algo grande. Jesús, en Juan 17, 20-23 en su oración al Padre, anhelaba que todos sus seguidores fueran uno, así como él y el Padre son uno. Una unidad profunda, un lazo irrompible que trasciende cualquier diferencia. En el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no hay lugar para la división. No importa si eres rico o pobre, si tienes un doctorado o apenas sabes leer, si eres hombre o mujer, si eres de aquí o del otro lado del mundo. En Cristo, somos una nueva creación. Todos iguales. Pero, ¿cómo logramos esta unidad? La respuesta está en nuestra creencia fundamental número 14. Reconocemos que todos somos iguales en Cristo. Servimos y somos servidos sin parcialidad. Compartimos la misma fe y esperanza. Alcanzamos a otros en un solo testimonio. Esta unidad no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Tiene su origen en la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son nuestro modelo perfecto de unidad en la diversidad. La unidad en Cristo se construye día a día, a través del amor, el perdón y el servicio mutuo. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso de todos. Les desafío a que esta semana hagan algo concreto para promover la unidad en su iglesia. Tal vez puedan invitar a alguien diferente a ustedes a comer. O quizás puedan orar por la unidad de la Iglesia Mundial. Recuerden, la unidad no significa uniformidad. Dios nos creó diversos por una razón. Nuestra diversidad, cuando está unida en Cristo, es nuestra mayor fortaleza. ¿Te imaginas un mundo donde todos nos tratemos como hermanos y hermanas, donde no haya discriminación ni prejuicios, donde el amor de Cristo reine en cada corazón? Esa es la visión que Jesús nos dejó. Si este mensaje les ha tocado el corazón, no duden en compartirlo. Juntos podemos hacer una diferencia, mostrando al mundo el poder transformador del amor y la unidad en Cristo. ¿Quieren aprender más sobre cómo vivir en unidad? Únanse a nuestra comunidad, Lili y Schammy. Envíen un mensaje de texto al 956-215-6073 o un correo a doxedu@gmail.com para estudiar más la Biblia juntos. Suscríbete a nuestro canal, Lili y Schammy, para más contenido inspirador. Dale like, comenta y comparte este video para que llegue a más personas. Juntos podemos construir un mundo más unido y lleno de amor. Hasta la próxima, amigos. Recuerden, en Cristo, todos somos uno. Que Dios los bendiga y los mantenga unidos en su amor. Gracias.